Ya tenemos las primeras encuestas. Una vez conocemos los candidatos eh, para las elecciones catalanas del 14 de febrero y esas encuestas a grandes rasgos eh, podrían extraerse de ellas tres conclusiones. La primera, que hay poco trasvase de voto entre bloques, entre el bloque independentista y el constitucionalista. La segunda, que parece claro que el PSC va a sustituir a Ciudadanos como líder del bloque no independentista. Y como tercera conclusión, que la lucha, la pugna entre los dos grandes partidos independentistas, eh, Esquerra Republicana y Junts per Catalunya, está muy muy reñida. A partir de esas encuestas van a escuchar durante los próximos días, en este mes, un montón de cábalas sobre los posibles pactos poselectorales Y van a escuchar pues vetos cruzados o incluso propuestas de pacto prácticamente inverosímiles, como la que está haciendo, por ejemplo, Esquerra Republicana, que propone un pacto de cinco o seis partidos. Propone pactar con Junts per Catalunya, con el PDeCAT, con los comunes y con con la CUP al mismo tiempo. Vamos a analizar un poco los pactos posibles, los más probables, los que tienen realmente visos de convertirse en realidad. El primer pacto posible es el que se puede producir si Junts per Cataluña gana las elecciones como ocurrió en el 2017. En ese caso, el pacto más probable es con Esquerra Republicana, es decir, reedición del mismo acuerdo que tenemos en este momento, aunque puedan producirse pues cambios de carteras o puedan producirse, por ejemplo, acuerdos para que las carteras, las consellerías, no sean departamentos estancos de un solo partido, sino que haya más trasvase entre personas de un partido y de otro en los mismos departamentos. Pero en cualquier caso, volvería a ser... Un acuerdo entre Junts per Catalunya y Esquerra Republicana. Si gana Esquerra Republicana las elecciones, pues pueden ocurrir dos cosas. Si las gana por poca distancia, por muy poca distancia con respecto a Junts per Catalunya, lo más probable es que efectivamente se reedite un pacto independentista, un pacto con Junts. En este caso, probablemente se daría la vuelta, sería el presidente de Esquerra Republicana, se repartirían las consellerías de otra manera, pero seguiríamos teniendo un gobierno independentista más o menos como el que hay en estos momentos. ¿Qué ocurriría si Esquerra Republicana gana, pero gana? con una distancia importante con respecto a Junts per Cataluña, por ejemplo, de más de siete escaños, 7 ocho escaños. En ese caso es que Republicana puede optar por reeditar ese pacto independentista o podría optar también por pactar, por ejemplo, con los comunes. El tripartito del que tanto se habla tiene menos posibilidades. No quiere decir que sea imposible, pero tiene menos posibilidades. Podría ser un pato, por ejemplo, con los comunes y sería más bien un tripartito implícito, porque el PSC podría darle apoyo desde fuera. No hace falta que entre en el gobierno. Y en tercer lugar podría ocurrir que el PSC ganara las elecciones, por ejemplo que las ganara eh, no en escaños a lo mejor, pero sí en votos, que es más probable. Entonces qué pasaría? Pues lo que podría ocurrir es que Salvador Illa no hiciera como Inés Arrimadas, que no intentó en ningún caso la investidura. Él se presentaría a la investidura y esperaría a ver qué hace Esquerra Republicana en ese caso. Es decir, si Esquerra Republicana Vota que no a una investidura de Salvador Illa y por tanto lo más probable es que nos viéramos abocados a una repetición electoral. Estos son los pactos más posibles. Ya saben que después, durante la campaña, van a producirse muchos vetos cruzados y que lo que suele ocurrir es que después se acaban haciendo pactos que eh, durante la campaña se dijeron que no se harían en ningún caso.